Isaías capítulo 51. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahvé. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahvé. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Yahvé, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Tenemos que dividir este capítulo en dos partes. En esta primera parte que hemos leído, estos primeros 11 versículos, y luego la segunda parte que será como una especie de respuesta de parte del Señor. En esta es una invitación a considerar diferentes temas. Es una mirada al origen de las promesas, un alcance de las promesas, la seguridad que tenemos en las promesas del Señor. Podemos ver cómo se divide esto en los diferentes pasajes. Pero a partir del 12, como empieza, yo soy vuestro consolador, es el Señor presentando quizá como una explicación de lo que antes nosotros podemos haber visto. Nos vamos a centrar en esta primera parte, en estos 11 versículos. Otra cosa que tendréis que considerar es que el capítulo 51 y 52 hasta el versículo 12 es una preparación de quizá el capítulo que estamos deseando de llegar, porque es extraordinario, el capítulo 53, que es otro canto del Mesías, del ungido o del siervo, y quizá es de los pasajes de las Escrituras y del Antiguo Testamento en particular más conocido. Pero todavía no hemos llegado. Y quizá este capítulo 51-52 es una preparación para cuando lleguemos allí. Entonces, vuelvo a decir, como decía también esta mañana, lo importante es que cojamos todo el contexto, sepamos dividirlo para poder entender toda la verdad que esta encierra y cómo podemos aplicar. Si tomamos versículos fuera de su lugar o
corremos el problema de exagerarlos o de torcer el mensaje que nos puedan decir. Por eso tenemos que ver todo en su contexto. Bien, si bien la palabra, la idea de las promesas aparece como lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo o va a hacer, yo creo que el pasaje, estos 11 versículos, lo que nos trata de mostrar es acerca de la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo la justicia de Dios aparece en diferentes lugares y qué es lo que nos quieres decir, en qué nosotros lo vamos a ver relacionado. La justicia divina, que a veces nos es tan temerosa, nos produce tanto temor y que en muchas ocasiones la equivocamos o la confundimos. Versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Yahvé. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de cantera de donde fuisteis arrancados. ¿A quién se está dirigiendo estas palabras? Ya sea de la voz del profeta o de Dios a través del profeta, ¿de quién está hablando o a quién está hablando? Y entonces nos hace una distinción o una definición. Son aquellos que seguís la justicia, los que buscáis a Yahvé. Si os dais cuenta, en este lugar tenemos la justicia divina que buscáis y a Dios mismo al que estáis buscando. Si estáis buscando a Dios, entonces tendréis que encontrar justicia. Si estáis buscando justicia, lo que encontraréis detrás o con ella será a nuestro Dios. Nos gusta hablar en muchísimas ocasiones en nuestros temas y cuando escudriñamos las Escrituras de la gracia, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y de esa misericordia inmerecida, de cómo Dios puede ayudar y puede beneficiarnos incluso a veces sin merecerlo. Que podemos venir en todo nuestro estado desagradable, en todas nuestras situaciones de pecado y encontrar un Dios tierno y un Dios misericordioso. Y esto es verdad, lo encontramos en muchísimos lugares de las Escrituras. No podríamos entender a Dios sin su misericordia, sin su gracia, salvación, perdón, paciencia, etc. Pero también encontramos a Dios de justicia y al Dios de santidad. Y cuando el profeta quiere referirse a un pueblo, a un grupo, a unos oyentes en particular, habla de aquellos que estáis siguiendo la justicia y que estáis buscando al Señor. ¿De quién está hablando? Del remanente, del pueblo de Israel. Y fijaros cómo lo pone. Es una ilustración bastante interesante e importante para nosotros, o ilustrativa. Es una cantera, toda ella de piedra. No sé si habéis visto en alguna ocasión, o habéis tenido oportunidad de visitar, de donde se saca el mármol o el granito. Tienen que llevar allí las máquinas, antes se hacían con pico, y ir cortando las piedras que después van a servir para hacer los monumentos, esas hermosas catedrales que hay por ahí, o para hacer luego algún tipo de escultura. Es algo escogido. Van a buscar las piezas más importantes y más deseables para el trabajo que se va a desarrollar. Y nos dice, bueno, vosotros todos igual pertenecemos a la misma cantera, judíos y gentiles, y nosotros los que estamos aquí, todos éramos parte de ese mismo arrecife o de ese mismo valle de cantera. Y lo que ha hecho Dios, donde ha manifestado su justicia y donde se ha manifestado a sí mismo en el cumplimiento, es el momento en que os ha escogido del medio de la cantera y os ha cortado y os ha tomado para sí. Es curioso que lo que nos está diciendo es, Dios es un Dios de justicia cuando ha manifestado la elección de su pueblo cortando de la cantera. La justicia de Dios no es simplemente en aquel dedo acusador por causa de nuestra rebeldía y de nuestro pecado, sino el que manifiesta también el de la misericordia y elección cumpliendo con sus propios planes ya establecidos. Nosotros somos el pueblo fiel, la Iglesia, nos dice el Nuevo Testamento, y somos aquellos que hemos sido escogidos de la cantera.
de que el que tiene la promesa cumplida sobre ellos. Del medio de toda la multitud, tú has sido invitado, le dice a Israel, tú has sido llamado. Aquellos de vosotros que habéis tomado la decisión de ir a buscar al Señor, o la decisión de seguir la justicia, sois aquellos que habéis sido rescatados de aquella cantera en multitud de la raza humana. Y para ellos les he dado una promesa de elección y de bendiciones, donde se nos habla de un paraíso. Dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente, entonces, dice, consolará Yahvé a Sion, descendencia de Abraham, los que han sido cortados de la cantera, dice, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El Señor ha hecho un plan, ha tomado su elección, y lo que nosotros pensábamos que era nuestra parte de seguir al Señor, lo que se nos revela es, vosotros sois un trozo de piedra que habéis sido cortados de la cantera, habéis sido traídos delante de mí, soy mi pueblo, y ahora yo voy a obrar en vosotros como lo hice con vuestro padre o antepasado o Abraham, y haré de vosotros una nación grande. Vuestro desierto, vuestra soledad, vuestra aflicción se va a convertir en un paraíso. Y cercano estaba cuando iban a ser liberados y le iba a dar su promesa, como también cuando iba a mostrarles la eternidad. Porque como hemos dicho tantas veces, las promesas están para ese momento más cercano, para un momento en la venida de nuestro Señor Jesucristo y para la eternidad. La profecía la tendríamos que mirar de esa manera. Bien, somos nosotros a quien va dirigido, que somos los que buscamos la justicia o seguimos la justicia. Pero seguimos leyendo en el versículo 5 y entonces Dios se manifiesta de esta manera: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. En este lugar ahora se nos une la salvación con la justicia. Antes era, vosotros me buscabais a mí y encontrasteis justicia, seguíais la justicia, me buscabais a mí, soy parte de esa cantera, y ahora dice, yo voy a actuar y voy a actuar en justicia, es decir, en salvación. El versículo 5 lo vuelve a decir, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Y si leéis otra vez el versículo 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Y aún otra vez en el versículo 8, porque como vestiduras las comerán polilla, como alala las comerán gusanos, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. En este caso, cuando estamos hablando de justicia, la justicia divina, tendremos que unirla a la salvación misma. No sabemos por estos versículos si justicia y salvación son sinónimos o están entrelazados. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando también de salvación, o cuando hablamos de justicia, estamos trayendo también la salvación. Pero lo que nos está diciendo es, los que ponen su confianza, los que esperan en el Señor, su brazo estará con ellos y será su protección. Miradlo de esta manera, el Señor ha hecho una promesa. Todo el texto está hablando de promesa. El Señor ha hecho una promesa. Os he tomado para mí, os he apartado desde mi siervo Abraham y os he traído a mí y ahora sois míos. Por tanto, en medio del ataque o de la aflicción, del problema, nos dice, yo seré vuestro salvador, yo seré vuestro defensor por justicia.
Cuando el Señor defiende al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo judío, y cuando Dios defiende a su iglesia, cuando dice que las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia, lo que está haciendo el Señor es unir la salvación que ha traído y que promete con su justicia. Es decir, las promesas que ha hecho son promesas que va a cumplir. Y nosotros tenemos la certeza de que nuestro Dios es fiel en lo que ha prometido y en cómo lo va a cumplir. No os desaniméis, dice al pueblo de Israel, no desfallezcáis. Vosotros estáis a las manos del Señor. Ya no pertenecéis a vuestro origen del pasado, ahora pertenecéis al Señor y el Señor actuará. Justicia y salvación para el pueblo de Israel, justicia y salvación para nosotros también en el presente. Tal es así la promesa de salvación que no va a quebrantarse y que no se va a romper, que le hace una invitación y una propuesta que nos suena en la voz del Nuevo Testamento. En el versículo 6, lo volvemos a leer, alzad los ojos a los cielos y mirad abajo en la tierra. Yo no sé si habéis hecho la prueba. A ver, mirar al cielo, pero ver lo que hay en la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer? Alzamos nuestros ojos al cielo, pero tenemos que mirar a la tierra. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo físicamente. Lo que nos está diciendo es, en todo lo que vosotros podáis abarcar en la tierra como en el cielo, observar todo lo que os rodea, lo que es parte de vosotros, de vuestra propia existencia, de la creación, de la naturaleza. Podemos ver todo lo que está sobre nosotros y alrededor de nosotros. ¿Lo veis? ¿Veis el cielo? ¿Veis la tierra? ¿Veis los mares? ¿Los árboles? Todo esto un día pasará. Se va a deshacer. Cielo y tierra pasarán. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero todo esto será transformado por completo. Tendríamos que ver todo el sentido, toda la fuerza que tendría para Israel en un mundo más natural que el nuestro, que no es tan natural hoy en día. Y cómo dice Dios que todo eso lo va a deshacer, como se deshace el humo. ¿Habéis visto, por ejemplo, cuando vemos las chimeneas? Y sale el humo fuerte y poco a poco se va difuminando. Esto es lo que va a ocurrir con el cielo y con la tierra. Todo va a desaparecer, se va a difuminar delante de nuestros ojos. Pero, dice, mi justicia y mi salvación permanecen. Tengamos en cuenta todo lo que tenemos a nuestro alcance y lo que nos parece que es eterno en sus montañas y las rocas, y todo esto se desvanecerá. Pero tener por cierto que lo que yo he prometido y yo he anunciado de bien para mi pueblo va a permanecer para siempre. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, también los Salmos nos lo dicen, donde nos muestra que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre, es inquebrantable. Podremos ver que todo lo que está a nuestro alrededor no podrá permanecer, nos dice también en la segunda carta del apóstol Pedro, pero la justicia, la salvación que ha traído el Señor no va a desaparecer. Justicia y salvación juntas. No importa cuál sea nuestra situación actual y los conflictos que nosotros podamos llevar, el Señor ha dicho que quiere un pueblo para sí, lo ha tomado, lo ha hecho suyo, y podrán venir todos los peligros, todos los conflictos y todas las necesidades, que vosotros estáis seguros, porque Dios ha puesto su palabra y va a ejercer su justicia y su salvación sobre todo ello. No hay nada ni nadie que pueda cambiar el plan de Dios, que es firme. Cada vez que vosotros os asoméis a la naturaleza y a la creación, podréis ver del poder y la misericordia de Dios expresada en la salvación de los pecadores. Vayamos un poquito más. Fijaros lo que nos dice en el versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley,
No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Va a dar un paso más con respecto a la justicia. Ahora nos habla de la justicia de Dios experimentada. La justicia de Dios que está en nosotros. Y une la justicia con la ley que está en el corazón de su pueblo. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Los que tienen la ley o la palabra del Señor, la palabra de Dios en sus corazones. ¿Quiénes de vosotros tenéis la ley en vuestro corazón? ¿Algunos lo tenéis delante de vuestros ojos? Tendréis la ley del Señor en vuestras Biblias, pero no tenéis la ley en el corazón. Eso es una obra del Espíritu. Nos dice que vendrá el Espíritu y que pondrá un corazón de carne donde pueda guardarse y escribirse de manera clara la ley del Señor. Los que sois creyentes, los que sois cristianos bíblicos, podéis experimentar esta ley escrita en el corazón, como era el verdadero pueblo de Dios, el remanente, no el pueblo físico en general, sino el pueblo espiritual. ¿Lo tenéis? Los que tenéis la ley del Señor, tendréis entonces como una experiencia, como una realidad, la justicia del Señor. Constantemente podréis ir a esas promesas que estáis experimentando en vuestras propias vidas. No es mera teoría. No es una información que habéis recibido o que os gusta escribir con letras doradas para colgar en vuestra habitación. No es algo que os gusta leer como cuando podamos leer en público para que se pueda la gente maravillar de su belleza. No, de lo que está hablando es, pueblo mío, que tenéis mi ley escrita en vuestros corazones, experimentar mi justicia y mi manera de obrar. ¿Y qué es lo que nos dice? Porque tenéis la ley, porque buscáis o alcanzáis la justicia, los que conocéis, experimentáis la justicia, ¿de qué vais a temer? ¿Quién os puede dañar? ¿Acaso no podéis recordar y no podéis ver lo que el Señor ha hecho en el pasado y sigue haciendo con vosotros? ¿No es esta la promesa de que yo voy a seguir obrando por siempre? Los que tenemos el conocimiento del Señor, la experiencia de la salvación, la relación con Dios, no tenemos razón alguna para tener temor de los hombres, de lo que ellos nos puedan hacer. No desmayéis, no perdáis el aliento por los ultrajes, por los desprecios, por los ataques que os puedan hacer, porque estáis firmes y seguros en la palabra de Dios y en las promesas del Señor. ¿Es así? ¿Es así como te sientes como individuo y como te sientes como iglesia? A veces nos puede dar la sensación de que la iglesia es insignificante y que está temblando a cualquier punto para desaparecer, que los enemigos, los que nos desprecian, pueden crecer y multiplicarse y que la iglesia puede tambalearse hasta el punto de ser derruida y destruida. Ahora mismo estamos teniendo conflictos con gobiernos locales y gobiernos nacionales que no entienden acerca de Dios o cómo cierto aspecto o ciertas partes de la ciencia atacan los fundamentos para nosotros que son cristianos y podamos decir, ¿quién podrá resistir? ¿Quién va a poder salir vencedor? Como el pueblo de Israel, va a venir Babilonia y después va a venir Asiria y después vendrán los persas. ¿Quién puede resistir todos estos ataques? Una nación fronteriza y pequeña, ¿quién va a poder aguantar todos estos imperios y ejércitos con sus carros y sus caballos? Y el Señor una vez más dice, yo os he tomado, no erais nadie, erais parte del resto de la humanidad, parte de la cantera, yo os he arrancado, yo os he hecho míos, estáis seguros en mí, mi justicia y mi salvación están sobre vosotros y lo único que tenéis que hacer es leer en vuestro corazón que tenéis la ley escrita y sabéis que yo no voy a fallar y que yo voy a estar con vosotros, que yo seré vuestro defensor. Cuanto más cerca tengamos al Señor, cuanto más descansemos en la ley del Señor, menos razón encontraremos para dejarnos desanimar o asustar por lo que nos pueda venir alrededor.
la justicia de Dios, escrita como la ley en el corazón de su pueblo. Pero seguimos un poco más. Hemos visto cómo esa justicia es la que nos ha buscado y nos ha traído, arrancado de la cantera. La justicia y la salvación, que son parte nuestra, esa justicia experimentada con la ley escrita en nuestros corazones. Y nos detenemos un poquito también en el versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanece perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. La justicia y la salvación, como hemos dicho antes, vencerán. En todo va a ir desapareciéndose y será aniquilado, pero el pueblo de Dios va a salir victorioso. Yo he encontrado interesante la diferencia que hace en el versículo 6 con el versículo 8. No sé si os habéis dado cuenta. Donde dice, los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Pero cuando habla del ser humano, el versículo 8 dice, porque como vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Hay una gran diferencia, no sé si vosotros lo podéis ver. La ropa se puede envejecer, se va desgastando, se va consumiendo. Hoy podemos estar cambiando de manera constante, ¿no? Pero antes la ropa uno la usaba hasta que se gastaba y podíamos usar de remiendos e ir desgastando la ropa hasta que se consumía. Esto es lo que va a ocurrir con todo el mundo, el universo, el cielo y la tierra, ¿no? Que va a ir desgastándose poco a poco. Pero esto no va a ocurrir con el hombre. El hombre dice que va a ser comido como la polilla se come la ropa y la lana. ¿A qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la manera de actuar que Dios va a tener, con lo que tiene que ser transformado y renovado, y aquello que va a ser castigado y juzgado. El hombre no va a ser transformado, el ser humano no va a ser transformado como el resto de la humanidad, puesto que él ha tomado lo que es suyo y lo demás lo dejará a su propio destino. Cielo y tierra serán transformados, porque de alguna manera ellos no son culpables del pecado, simplemente han recibido en respuesta de la caída del ser humano. Pero el hombre sí es responsable de su terquedad y la dureza de su corazón. El hombre será destruido como la vestidura es destruida por la polilla y el gusano. Un día, quizá en nuestra generación, quizá dentro de 1000 años, no sabemos, pero un día veremos todos, porque todos seremos testigos, cómo este cielo se difumina, cómo esta tierra se va transformando. Y tendremos cielos nuevos y tendremos tierra nueva. Lo que estamos viendo ahora con nuestros ojos será cambiado, pero el hombre no será cambiado. El hombre no tendrá otra oportunidad. El hombre será castigado y tendrá que recibir la respuesta a su pecado. Y nosotros seremos testigos de ello y venceremos en medio de la aflicción. Aquellos que os desprecian y os ultrajan recibirán su castigo merecido, pero vosotros seréis reivindicados y traeré la victoria para el pueblo de Dios. Tendremos que proclamar estas noticias, que son malas, estas noticias que puedan ser buenas, a la humanidad que nos rodea. Nuestro Dios, el Dios de las Escrituras y el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios de justicia. No va a dejar pasar ningún tipo de pecado. Pero a la misma vez extiende su mano de salvación para aquellos que quieran creer y confiar en ella. Nuestro Dios ha hecho un plan de salvación que no va a fracasar. Y podrán venir todos los ejércitos y todos los enemigos y querer engañarnos y aturdirnos. Intentarán desmayar nuestra voluntad o nuestro carácter.
Pero una vez más nosotros tenemos que venir a esa ley escrita en nuestros corazones, a ese pacto hecho con el Señor, recordar lo que el Señor hizo y sigue siendo el mismo hoy. Y por tanto lo que está haciendo hoy es lo mismo que va a hacer en el día de mañana. Nada ha cambiado en Dios, por tanto estamos seguros. Y si bien nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, dice que el desierto se va a convertir en un paraíso de gozo y de descanso y de paz. Todo va a ser transformado, pero el ser humano, el hombre que permanece en sus pecados y en su rebeldía, aquel que le ha dado la espalda a Dios, aquellos que fueron enemigos del pueblo de Dios, lo que encontrarán será que la polilla y el gusano les gastará y les comerá como ropa. Cuando el Nuevo Testamento nos define el infierno, nos dice que es el gusano que nunca muere. Esa advertencia tendría que estar clara en nuestras memorias. Y de igual que nos gusta recordar versículos gloriosos como el Señor es mi salvación y mi luz, también recordemos otros versículos donde dice que el cielo y la tierra no pasarán, o que nos dice que el gusano no morirá, que será nuestro castigo. En todo este clamor que estamos escuchando, en estas promesas que nos dan de justicia y la expresión de la justicia de Dios, fijaros el versículo 9. No vamos a entrar en el resto del pasaje, pero el versículo 9 da lugar al resto del pasaje. Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahvé, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Está hablando el pueblo de Dios a Israel. Si todo esto que nos has dicho, dice Israel, es cierto, ¿por qué no actúas? De la misma manera que hiciste en el pasado y no lo muestras, obra. Parece como si Dios estuviera durmiendo. Es una oración de clamor a Dios para que obre. Un llamamiento al avivamiento. Señor, obra en medio de los tiempos. Actúa como actuaste en el pasado. Despierta. No sigas abandonándonos. No nos dejes en nuestro estado. Es el clamor del pueblo ante las promesas y las bendiciones que hemos leído en esos versículos anteriores. Pero el Señor responde y le dice en el versículo 17, Dios ahora al pueblo de Israel, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén que bebiste de la mano de Yahvé el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Es el castigo anunciado para el pueblo de Israel. Pero ahora es Dios que le está diciendo, no, no soy yo el que duerme. No soy yo el que estoy descuidado. Eres tú el que tiene que despertar. Despiértate tú de tu circunstancia. Y el 52, capítulo 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sion, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Que es también despierta porque la victoria está cercana. Es algo como irónico de parte de Dios. Durante esos versículos hemos estado diciendo cuán grandes son las bendiciones del Dios, cuán grandes son las promesas. Señor, actúa, obra. Como cuando nosotros levantamos nuestra oración al Señor. Señor, ahora tienes que obrar. Como si no lo estuvieras haciendo. Hazlo ahora de manera especial. Lo que hiciste glorioso en el pasado, repítelo en el presente. Y Dios tiene que acercarse al pueblo de Israel y acercarse a nosotros y decir, no, el que tienes que despertar eres tú. Y tienes que despertar tú para darte cuenta de tu situación. Despierta para que veas que tu pecado ha traído mi ira, pero despierta, 52.1, para que veas que mi misericordia ha traído tu glorificación. En esa situación estamos. El problema no está en que Dios nos ha descuidado, o se ha olvidado o nos ha ignorado. El problema está en que nosotros nos hemos encerrado en nosotros mismos y no hemos sido capaces de ver. Quizá este incluso sea tu propio estado. A veces no ves a Dios porque no quieres ver a Dios. A veces no quieres entender porque no tienes ojos para poder ver y oídos para poder oír. Los que sois creyentes y tenéis las Escrituras en vuestras manos, lo único que tenéis que hacer es una vez más a volver. Dios es el Dios de justicia, es el Dios de salvación.
Es el Dios que ha dejado su palabra. Es el Dios que no va a romper su pacto. Es el Dios en el cual tú y yo ahora y siempre estaremos seguros. Y la Iglesia permanecerá y podrá recibir todo lo que ha recibido en promesa de parte del Señor. Ve y entiende, dice Dios, que yo estoy obrando y que no he ignorado nada de lo que he prometido a los profetas o he prometido a la palabra. Nuestro Dios sigue obrando hoy y no nos va a dejar en el desconocimiento. Amén. Amén.